Ah Anthony, por fin has llegado. Hola. Bien, ponla ahí. Sí. A así está bien. Así, está, así bien? está bien. ¿Sabes que no me convence? Ponla un poco más allá. Sí. Sí. Mm, no, tampoco está bien así. Ponla donde estaba antes. No. Sabes que de hecho no me convence para nada. ¿Por qué no la... Ven acá. La muevo yo. Bien. Ahora ponla donde quieras. Así está muy bien. Oye, ¿estás listo para emprender nuestro viaje hacia el interior de la videocámara para aprender más sobre el tema? Sí. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta para empezar? Sí, me habías hablado de videocámaras semiprofesionales, por ejemplo. ¿Cómo se puede distinguir una mm, cámara sí. semiprofesional de una profesional? Sí, claro, mira, aprovecharé tu pregunta para explicarte mejor cuáles son las diferencias entre las diferentes videocámaras. Cuáles son los elementos que componen una videocámara y cuáles son los instrumentos que permiten controlar las imágenes. Perfecto. ¿Estás listo? Yes. Entonces partamos. Anthony, te veo pensativo. No, estaba pensando en un catálogo que vi el otro día. Había videocámaras de varios tamaños, formas, varios modelos. ¿Se pueden distinguir los modelos en base a la forma? Bueno, en cierto modo, sí, sí. Seguramente la forma y dimensión son importantes para entender a qué segmento pertenece una videocámara particular. Esta, por ejemplo, que encierra en un solo elemento el objetivo, el cuerpo de la lente y la grabadora, es una videocámara no profesional. Subiendo de nivel, mira, la que está allí es de tipo semiprofesional. Es de dimensiones mayores, el cuerpo de la cámara y la grabadora son un elemento único, mientras que el objetivo está separado y, como ves, hay muchos mandos más accesibles respecto a los de esta videocámara. También tiene la posibilidad de conectar cables y de efectuar en manual muchas operaciones que en esta videocámara solo son posibles en automático. Subiendo aún más de nivel llegamos a las videocámaras profesionales o broadcast, como esta de dimensiones grandísimas, la posibilidad de tener cada elemento por separado, o sea, el objetivo. El cuerpo de la cámara y la grabadora, mandos muy accesibles y muy grandes, mmm, grandes dimensiones, gran peso, pero con gran estabilidad. La verdad es que son muy bonitas estas cámaras. ¿no? Eh, sí, son realmente joyas de la tecnología. Sin embargo, por importantes que sean la forma y la dimensión, desde luego no son los únicos parámetros para asignar una videocámara a un determinado segmento. Es muy importante el sensor que permite entender si una videocámara es no profesional, semiprofesional o profesional, broadcast. Hmm. Bueno, yo sé qué quiere decir broadcast claramente. Claro. Pero en este caso, ¿qué significa? Mira, es un término que se ha escogido de la terminología televisiva. Porque las cámaras de televisión, las videocámaras de tipo broadcast, eran las que filmaban para la televisión. Pero hoy la situación ha cambiado un poco. La calidad ya no es tan determinante y en televisión se ven también películas bajadas de Internet, por ejemplo. Sin embargo, se sigue utilizando el término broadcast para indicar estas videocámaras, como esta, por ejemplo, que pertenece a un segmento profesional muy elevado, de excelencia. Bueno, te estaba hablando del sensor como sí. elemento fundamental para clasificar en una determinada categoría una videocámara. Por el sensor, por el tamaño del sensor y del número de sensores que tiene, se puede entender a qué segmento pertenece una videocámara. Las dimensiones se miden mirando la diagonal del sensor que está en pulgadas, exactamente como una pantalla de televisión. Sí. Un sensor de un sexto o un cuarto de pulgada significa que tenemos una videocámara no profesional. Subiendo a un tercio de pulgada es una semiprofesional. Si Se llega a media pulgada o dos tercios de pulgada, como en este caso, tenemos una videocámara de tipo broadcast. Sin embargo, como te he dicho, también el número es importante. Puede haber videocámaras mono CCD o tres CCD. Pero, ¿por qué tres CCD? Eh, tiene que ver con la composición de la luz. Prácticamente en el interior de las videocámaras con 3CCD hay un sistema de prismas que descomponen la luz en tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Cada sensor está destinado a recibir la luz solamente con resultados de calidad, de precisión y nitidez, seguramente muy superiores. El número de los sensores sirve exactamente para distinguir, para catalogar las diferentes videocámaras. Las de 3CCD son las broadcast, las profesionales, las semiprofesionales y hasta algunas no profesionales de categoría alta, mientras que las de un solo CCD seguramente son cámaras no profesionales. Bueno, si he entendido bien puesto que hay formas, modelos y estructuras distintas, significa que las cámaras funcionan de manera diferente. Eh, no, el funcionamiento de las videocámaras en realidad es muy similar, porque todas están compuestas por los mismos elementos. Hmm. Quieres decir que si entiendo cómo funciona una, puedo entender cómo funcionan todas. Exactamente, mira, utilizaré esta, nuestra videocámara Broadcast. Para mostrarte cada elemento. Los elementos son el objetivo, como ves es muy similar a un objetivo para cámara fotográfica. Aquí tenemos el cuerpo de la cámara y de este lado la grabadora. Estos son los tres elementos que componen una videocámara. Bajo de nivel, voy a analizar nuestra videocámara semiprofesional. También en este caso tendré el objetivo. En esta parte anterior y en la parte central, reunidos en un único elemento, tenemos el cuerpo de la cámara y la grabadora. Lo mismo vale para nuestra videocámara no profesional. Como ves, delante está el objetivo incorporado, en este caso en un único elemento, con la grabadora y cuerpo de la cámara. También los elementos accesorios están presentes en las cámaras de segmentos diferentes. Mira, aquel monitor LCD existe en la semiprofesional, pero también en nuestra videocámara Broadcast. Lo mismo vale para el fluefinder Finder. Mira, está aquí, está aquí y está allí. Necesitamos ver cómo funciona cada elemento. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos elementos para poder hacer una distinción más minuciosa de los diferentes modelos? Empecemos con el objetivo. Las características principales del objetivo son tres: el enfoque, el diafragma y el zoom. ¿Y esto en todas las cámaras? Sí, absolutamente. La diferencia está en los diferentes niveles de las videocámaras y en lo que puede ser controlado manualmente en lo que es solamente automático. Cuanto mayores son los parámetros controlados automáticamente por la cámara, menor es el control que tú puedes tener sobre el resultado final que obtendrás. ¿Y en este caso qué hago? Eh, el problema es este. Debes tratar de entender cuando decidas comprar una cámara cuáles son las funciones que quieres poder controlar manualmente. Obviamente yo aconsejo mmm, utilizar, claro, en relación al precio que se quiere gastar, una videocámara que pueda permitirnos la mayor parte de regulaciones manuales para poder intervenir directamente en la calidad de las imágenes que vamos a filmar. Bien. Hablemos del enfoque específicamente. Cuando quieres hacer una toma puedes utilizar el enfoque manual o el automático. Y yo, ya habrás entendido por qué, me inclino absolutamente por el enfoque manual. Sí, esto ya lo he entendido. Exacto. En este caso vamos a ver, utilizando nuestra videocámara Broadcast, cuáles son las posibilidades de controlar el enfoque en el objetivo. Como podemos ver en esta cámara, cuyo objetivo es de grandes dimensiones y nos ayuda a entender cuáles son cada uno de los instrumentos, este es el anillo de enfoque. Aprovecho para mostrarte también esto, que es el anillo de zoom, y esto que es el diafragma. Entonces, regresando un momento al sí. enfoque. A menudo tengo el problema que cuando uso la videocámara me cuesta trabajo enfocar a las personas que encuadro. Eh, sí, el enfoque a veces va sobre el fondo. Eh, sí, es cierto. Este es uno de los grandes males del enfoque automático porque la videocámara no puede saber exactamente cuáles son tus intenciones. En el caso de control manual del enfoque, tú puedes intervenir de manera más directa y precisa sobre lo que quieres enfocar en tu imagen. Se han ido difundiendo, aprovecho para enseñarte esto en nuestra videocámara semiprofesional, anillos de enfoque de este tipo. Como ves, gira sin interrupción. Es un anillo sin final de carrera que permite obtener ventajas en el enfoque automático. Pero no nos permite tener las mismas referencias que podemos tener con el enfoque manual. Esta videocámara, como fue pensada para que la utilicen solamente profesionales, no tiene ese sistema, sino que tiene un sistema diferente. Como ves, hay un inicio y un final de carrera, porque es importante tener una referencia exacta, lo cual no es posible en el caso de la rosca sin final de carrera que sigue girando. En este caso no está presente el automatismo, porque en un objetivo de este tipo sería exageradamente caro, y no es nada funcional para tomas de tipo profesional. <laughs> el diafragma es el segundo elemento que había mencionado. Ya hemos hablado de él en la lección pasada y además ya lo conoces por lo que respecta a la fotografía. Sí, claro. Por lo tanto, voy a hablarte del zoom. Bueno, el zoom es una particularidad de las videocámaras que permite acercarte o alejarte del sujeto que estás filmando sin mover físicamente la videocámara. Vamos a examinarlo mejor en esta semiprofesional. El zoom puede ser manual o servo asistido. Mira, si el zoom es manual, interviene directamente sobre el anillo que te permite exactamente ajustar el zoom asistido. O sea, este mando que te permite llevarlo a posición servo. Así que usarás estos mandos para zoomar adelante y atrás. ¿Ves que se mueve automáticamente el anillo? Sí. El zoom es un instrumento del que los amantes del vídeo tienden seguramente a abusar. Se trata de algo que se debería utilizar para buscar el mejor corte del encuadre. Y no debería ser filmado el movimiento del zoom. Pero esto sucede muy a menudo, desgraciadamente. Sí, pero no es tan fácil. Eh, se necesita tratar de tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si decides zoomar, si quieres filmar el sujeto y que esté enfocado al final de tu zoom, Debes hacer esto. Antes de nada, vuelvo a poner mi zoom en manual. Luego, ya que tengo la intención de efectuar la toma de un sujeto en esa dirección, pongo el zoom al final de la carrera. Enfoco, obviamente controlando mi viewfinder, y después regreso el zoom atrás, sabiendo que cuando haré el zoom al empezar a grabar, al llegar al final de la carrera tendré ya regulado el enfoque y por lo tanto mi encuadre, mi sujeto estarán seguramente enfocados. Pero qué buen consejo. Eh, sí, además te aconsejo, si quieres ver un zoom aplicado con fines artísticos, que veas alguna película del director Lucas Mudison, que seguramente es un maestro de este género. Sí, pero Lucas no es. No, mejor no lo digo. No, déjalo así. Bueno, Anthony, después de hablar ampliamente del objetivo y de sus características, vamos a examinar ahora el corazón de nuestra videocámara, o sea, el cuerpo de la cámara, el lugar donde el sensor recoge la luz que se transforma en señal eléctrica y se envía a la grabadora para ser fijada en el soporte. Los elementos que debemos tener en cuenta por lo que respecta al cuerpo de la cámara son el aspecto, el número de fotogramas por segundo, la sensibilidad, la velocidad de obturación y el balance de blancos. Bien. Empezamos por el aspecto. Aspecto significa. en el interior del cuerpo de la cámara se decide la dimensión de nuestros fotogramas. Podemos ver fotogramas de dimensión 4 tercios o 16 novenos. Perdóname, pero explícame mejor esto. ¿Qué indican estos números y estas proporciones? Sí, indican la relación que hay entre la anchura y la altura de la pantalla. Imaginémonos coger la altura de la pantalla como unidad de medida. La sí. proporción 1,77 a 1, que es equivalente a 16 novenos, indica que la anchura de nuestra pantalla es igual a 1,77 veces la altura. Al contrario, en el caso de los 4 tercios, la proporción es de 1,33 a 1. Esto significa que la anchura de la pantalla es 1,33 veces la altura. Por este motivo, a veces veo las bandas negras arriba y abajo de las imágenes eh, sí, televisivas, esto depende cuando del vemos hecho... las películas. Sí, esto depende del hecho de que la proporción normal de las pantallas de televisión es cuatro tercios, o sea, 1,33 a 1. Cuando yo proyecto una imagen, por ejemplo, 16 novenos o 1,77 a 1, lo que obtengo son estas bandas negras que compensan la diferencia que hay entre la proporción 1,77 a 1 respecto a 1,33 a 1 la otra posibilidad, al contrario, es centrar exactamente la imagen haciendo coincidir la altura con la altura efectiva de la pantalla televisiva. pero de este modo se eliminaría la parte lateral de la imagen y yo sinceramente prefiero verla de anchura normal, aunque salgan las dos bandas arriba y abajo. ¿Te es más claro ahora este concepto. absolutamente sí. gracias. muy bien. ahora pasemos a los otros aspectos, algunos de los cuales ya los hemos examinado con mucho detalle. los fotogramas por segundo, la sensibilidad el gain, la ganancia y la velocidad de obturación Nos queda por examinar el balance de blancos ¿Sabes de qué se trata? Sí, eh, funciona como en la fotografía Exacto, el principio es el mismo solo que tenemos la posibilidad de memorizar diferentes balances del blanco Quiere decir que se necesita preparar dos escenas antes de empezar a filmar Perfecto, ya estás entrando en la filosofía del videomaker avanzado Felicidades, estás progresando ¿eh? <laughs> Te muestro sí. En nuestra videocámara, ¿cómo se puede ajustar el balance de blancos? Aquí tenemos el mando White Balance, que tiene tres posiciones, Preset, A y B. Utilizando Preset, podemos utilizar ajustes predefinidos, como 5.600 grados Kelvin, que es la temperatura del color para las tomas efectuadas con luz solar durante el día. En cambio, 3.200 grados Kelvin es la temperatura relativa a tomas efectuadas en interiores, con luz artificial. Ahora te quiero explicar cómo se hace un ajuste del blanco. Utilizando una de las dos posiciones que puedo poner manualmente. En este caso la posición A. Da lo mismo utilizar una u otra. Bueno, pongo el mando en la posición A. Luego tomaré una hoja blanca que pondré delante de mi objetivo a una distancia aproximada de un metro, no pegado a mi objetivo y tendré cuidado si se alcanza a distinguir la trama del papel que tengo delante. De desenfocar la imagen, de este modo obtendré un blanco uniforme. A este punto, apretando el botón Automatic White Balance, obtendré un balance del blanco correcto y que me servirá de referencia para este tipo de ajuste. Obviamente, puedo hacer lo mismo en condiciones de luminosidad diferente por lo que respecta a la posición B. ¿Está claro? Clarísimo. Muy bien. Entonces, yo diría Eres que. muy bueno explicando cosas. Ah, te agradezco. Ahora podemos hablar del último elemento, o sea. La grabadora. La grabadora, muy bien. Entonces, solo nos falta hablar de la grabadora. Exacto, la grabadora es el eslabón final de nuestra cadena. Y es el dispositivo que sirve exactamente para grabar lo que nos da el cuerpo de la cámara. Resumiendo, lo que sucede es que el sensor elabora la luz y la transforma en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es procesada por el DSP, Digital Signal Process, que efectúa toda una serie de elaboraciones en esta señal para convertirla en una información y que pueda ser transcrita por la grabadora en un soporte más adecuado, o sea, en el que esa videocámara utiliza. Como ves, aquí tenemos diferentes tipos de soporte. De hecho, ¿para qué sirven todos estos tipos diferentes? Te explico. Antes que nada, existen diferentes tipos de cassette, que es uno de los soportes más usados, porque cada uno de estos cassettes tenemos el mini DV, el VHS, el betacam, el DVCam, el DVC Pro, el master DV. Todos tienen diferente estándar de grabación que se distingue por la calidad. Mira, por ejemplo, esta es una cassette mini DV. Es seguramente el formato más económico y más fácil de encontrar, pero también es el de calidad más baja. Se usa sobre todo en el ámbito no por profesional. Bueno, aprenderás a conocer también este, el betacam, que seguramente es de nivel alto y se utiliza para grabaciones de tipo profesional. Otros formatos son intermedios, como por ejemplo el DVCam o también el DVC Pro. Todas estas son cintas. Además existe la posibilidad de tener videocámaras que graban directamente en DVD. Mira, que tienen un tamaño diferente. ¿Ah, sí? y también en disco Blu-ray por lo que respecta a la alta definición también hay memorias sólidas por lo tanto no ligadas a un dispositivo como una cinta o un disco o un disco pueden ser por ejemplo las tarjetas de memoria como la flash card o, o las SD para las cámaras más pequeñas no profesionales o semi profesionales hasta llegar a tarjetas más importantes en cuanto a calidad y dimensión como las P2, donde se graba también en alta definición. También hay videocámaras que contienen un verdadero hard disk, un disco duro, que permite grabar directamente sobre este tipo de soporte. ¿Y cuáles son los pros y los contras de estos tipos de formatos? Sí. Cada uno de ellos tiene características, digamos, que pueden ser ventajosas o no. Depende de qué uso se les quiere dar. El casete es seguramente el soporte más fácil de encontrar y el más económico. Depende, obviamente, del tipo de cassette que escojamos. Pero tiene el límite de estar vinculado a un frame rate fijo. Por lo que respecta al DVD, seguramente mmm, tiene algunas ventajas, pero presenta a veces algunos problemas de compatibilidad. Hay videocámaras que graban en un hard disk que seguramente son muy cómodas, pero cuando el hard disk está lleno, se tienen que descargar las imágenes que están ahí. Y por lo tanto, todo el tiempo de la descarga no se puede utilizar la videocámara. Para terminar, existen las tarjetas de memoria. Las tarjetas más pequeñas, como las SD y las Flash, seguramente son muy prácticas, pero tienen límites cualitativos. Al contrario, cuando escojo una tarjeta de este tipo, seguramente no tengo límites de calidad, pero el costo es muy alto. Una tarjeta de capacidad alta puede costar cuanto una buena cámara no profesional. Vaya. Eh, sí, ¿te quedó claro todo lo que hemos visto hoy? Sí, te diré que ha sido muy claro. Bien, analizamos en esta lección la videocámara, sus elementos fundamentales, o sea, el objetivo, el cuerpo de la cámara y la grabadora. En cuanto al objetivo hablamos del enfoque, del diafragma y del zoom. Por lo que respecta al cuerpo de la cámara hemos hablado del sensor y hemos visto que el cuerpo de la cámara se ocupa del aspecto de la frecuencia de los fotogramas por segundo, de la sensibilidad, de la velocidad de obturación y del balance del blanco. Para terminar, en cuanto a la grabadora, hemos Hemos visto que hay muchos soportes a disposición: cassette, DVD, discos fijos o tarjetas de memoria. Yo diría que estamos listos para pasar a la próxima lección. Sí. Mm, ¿Qué miras? ¿Quién?